Vengo de una tierra que le sobra corazón y voluntad. Sueño con. In that place, many years ago, my life was cut. Came to London to study, and now I am doing a PhD in decision making. En el 2002, yo recibí directamente amenazas que me llevaron a salir del país. La comisión es un proyecto muy innovador porque lo que se pretende es recopilar las diferentes historias que han vivido las mujeres en la guerra, las razones por las cuales han salido del país, para que hagan parte de la memoria histórica del país. Con la comisión tomamos testimonios públicos, testimonios privados, hacemos análisis con las mismas mujeres que dan testimonio, hacemos propuestas y tratamos de crear un entorno seguro donde las mujeres se sientan libres para hablar. The commission for me is a bit difficult to explain, I think, because it's more of a feeling that you feel when you're with the women in a group. But mostly I would say is that it's a place where women are able to regain their self-esteem that many have lost throughout the journey of being a migrant here in the UK. And I say that because I've seen my mom grow in confidence and have something to look forward to focus on. Puedo decir que fue una única oportunidad para oxigenarme y refortalecerme. Le entregué mi testimonio a la Comisión de Verdad y Memoria solo porque me han convencido de que son genuinos, de que son profesionales. Había muchos silencios y los trajeron juntos. Eso es lo que yo hacía, era traer a todas esas mujeres que de una u otra manera habían dejado Colombia con estos grandes dolores, pero silenciadas. Ha sido muy enriquecedor para todas a nivel psicológico, porque implica recordar que es sanar esos episodios dolorosos que tenemos en la vida para tener un presente con proyección a un futuro mejor, construir un futuro mejor. La primera vez que recibí la invitación para asistir a un testimonio, en realidad pensé que me iba a encontrar con una tarde traumática y eso me generó un poco de inquietud. Sin embargo, al final de la tarde, sentí que había estado en un evento que me había llenado de sorpresas. Fue una tarde llena de risas, una tarde de inclusive bailamos salsa. I have waited 30 years for a project like the commission to exist here in London. And what is unique about this project is that it allows me to express who I am as a woman, who I am as a migrant, and more important, how I can work for peace from here, from abroad. ¿Qué pedimos con la comisión? Pedimos ser visibles, ser reconocidas institucionalmente en los países donde vivimos y en Colombia, y pedimos participar en el proceso de paz. I am the first Colombian woman that have been ordained. So for me, that is a challenge, because it's to prove that we can be different, and we can do something different. I want to thank you, London, because here was the place that I could start again my life. Tengo cada vez más recompensa.